Nuevo año. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Platíquenos. Está muy cerquita, está haciendo el disco. Ah, es que sí, es que por la o el audio. ¿Qué pasó? Oiga, buenas tardes. Platíquenos de su auto, un auto único en Oaxaca y aparte en todo el mundo. Claro, es un Buick Centurión 56. Así es. Es un auto muy raro, pero listo para competir con un motor 350 a bordo. Y bueno, todo lo necesario para estar en esta competición y pasar la luna. Oiga, yo lo he visto en muchas carreras, en muchas competencias, pero dígame para usted, ¿qué significa la Panamericana? Bueno, la Panamericana es la única carrera en el mundo en carretera con tiempos cronometrados de alta velocidad. Está la Miglia Miglia que sigue funcionando, pero ya es más bien un rally. Como rally, de paseo, sí, sí. Este es el único que da de velocidad en el mundo. ¿Qué significa para mí? Pues un orgullo que sea en México. Y dos, que esté organizada por mexicanos. Así es. ¿Cuántas veces la ha corrido usted? Esta sería nuestra onceava vez. Onceava vez. Oiga, ¿usted colecciona trofeos, colecciona coches? ¿Algo colecciona usted? Bueno, aventuras, ¿no? Aventuras. Emociones, sentimientos de alegría que me da el automovilismo. Amigos. Amigos, desde luego. Me imagino que cada carrera, mucha gente lo conoce a usted y usted conoce a gente, ¿no? Claro, sí. Y eso es una de las partes más bonitas, ¿no? Por ejemplo, uno conoce al verdadero entusiasta del automovilismo en la carrera panamericana, como en ningún otro lado. ¿Cuántos años tiene ya usted de esto del automovilismo? Mira, yo empecé viejo en el automovilismo, tengo ya más de 20 años en el automovilismo, pero entré al automovilismo cuando me lo pude pagar. Oiga, pero usted patrocinaba antes a pilotos, ¿no? Claro. Me acuerdo, claro, muy bien, claro, que usted patrocinaba a pilotos, no antes de que recorría, pero ya patrocinaba antes, sí, ¿no? Sí, desde luego. ¿Qué? Hemos hecho grandes campeones del país y estamos orgullosos de eso. Pues nos da mucho gusto verlo nuevamente aquí en Oaxaca. ¿Qué le parece Oaxaca? Ah, formidable. Formidable. Además es mi estado vecino. Yo soy de Veracruz. Ah, pues estamos, ok. Estamos muy cerquita. Estamos cerca. Exacto. Y además siempre los tratamos bien, siempre nos gusta que vengan acá. No, es una ciudad maravillosa. De verdad que muy, muy bonita. Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Repítame su nombre. Jorge Semán, para servir a usted. Muchas gracias. A todos. A todos, muchas gracias.